she wanna dose. We take a dose, she wanna dose. We take a dose, she wanna dose. We take a dose, she wanna dose. We take a dose. Shake shit, shake shit, a shake shit. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, lost on the river. Jordan that's wet, guess bitch nigga. I come pack with 11 damn shots. I claim this city and I take so this spot. Muy buenas máquinas. Lucius dice hola, bienvenidas a otro vídeo. Es un poco, está un poquito aún, no le gusta la cámara, pero bueno. Bueno, máquinas, hoy tenemos un vídeo sobre una pregunta que me hacéis muchísimo, muchísimo en Instagram. Máquina, ¿cómo hago dinero si no tengo dinero? ¿Cómo creo mi empresa si no tengo dinero? No os preocupéis, vamos a ir paso a paso, os voy a enseñar cómo hacerlo. Y recordad una cosa, he creado un Instagram nuevo, aquí lo tenéis, tu primer millón, lo tenéis en pantalla. Asegurad de seguir ese Instagram si queréis consejos. Voy a dar solo consejos de cómo hacer dinero, cómo crear tu negocio. Voy a estar ayudando a mejorar vuestra vida, a crear el estilo de vida que vosotros queréis. Así que me voy a ir fuera, me voy a sentar y os voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, ¿vale? Pero antes de irme, siempre me preguntáis sobre estos vaqueros. Son de Alexander Jeans, los tienen cortos, los tienen largos, como podéis ver. Son súper estirables, súper cómodos, ¿vale? Yo los uso a diario. Tenéis el link, ¿vale? Aquí en la descripción, el primer link en la descripción es el de Alexander Jeans. Así que no dudéis en clicarle, usar el código YA2 para un descuento. Son los jeans más salsa, ¿ok? Vamos a ver el vídeo. Ok, máquinas, aquí YA2, desde Las Vegas. Voy a tocar una pregunta que me hacéis todo el día. YA2, ¿y cómo hago dinero? YA2, ¿y cómo empiezo mi empresa si no tengo dinero? Yo entiendo que esta es la pregunta que se hace todo el mundo, pero os voy a contestar, os voy a dar paso a paso lo que tenéis que hacer. Número uno, hay dos maneras de hacer dinero: con dinero, con tiempo. No tenéis dinero, tenéis tiempo. Así que invertir vuestro tiempo en hacer dinero. Paso número uno, busca un trabajo. Necesitáis dinero para sobrevivir, para comer. Busca un trabajo y genera algo de dinero. Cuando tengas tu trabajo, en tu tiempo libre, construye tu habilidad. Todo el mundo tenemos una habilidad para hacer algo. Hay algo que a todo el mundo se nos da bien. Por ejemplo, a mí se me da muy bien en concreto el fitness. Pues desarrollé esa habilidad. Yo la llamo la habilidad de generar ingresos altos, ¿vale? Todo el mundo tenemos una habilidad que nos va a generar más de 10.000 dólares al mes. Desarrolla esa habilidad en tu tiempo libre. Entonces, tienes tu trabajo normal y en tu tiempo libre desarrollas esa habilidad para generar ingresos altos. No me digas que no tienes tiempo. Duermes 6 horas, trabajas 8, te quedan, esas son 14 horas, te quedan 10 horas cada día, 70 horas cada semana para desarrollar tu habilidad para generar ingresos altos. Cuando esa habilidad tuya, es decir, buscarte la vida, cuando te estés buscando la vida y con tu habilidad para generar ingresos altos, estés generando ya los mismos ingresos que generas con tu trabajo normal, es decir, 1.000 euros, 2.000 euros al mes, dejas tu trabajo y te vas full time a desarrollar tu habilidad. Pero no hagáis el error que hace todo el mundo, que es, oh, pues dejo mi trabajo y voy a generar mi habilidad y no estoy generando dinero. Error. Trabajo normal, generáis vuestra habilidad y cuando está generando el mismo dinero que vuestro trabajo normal, dejar vuestro trabajo normal para concentraros al 100% en vuestra habilidad, que os va a generar más dinero y vais a llegar a generar mucho más dinero que un trabajo normal. El problema que tenéis todos es que veis en Instagram estilos de vida y gente con Lamborghinis y viajando y estos estilos de vida que queréis ya y no va a pasar ya. La vida son pasos que hay que ir. Trabajo normal, generar tu otra habilidad. Esa habilidad te construye, es pasos que tenéis que ir paso a paso. No vais a ir de vuestro estilo de vida al estilo de vida que queréis en un día, ¿vale? Os va a llevar tiempo, ¿ok? Y cuanto menos tiempo perdáis, antes llegaréis ahí. Antes comentaba, ¿qué hacéis los fines de semana gastando dinero en copas, en discotecas? Estáis ralentizando. Ese tiempo que vais a tardar en llegar a donde queréis, lo estáis ralentizando. Yo cuando tengo un objetivo, yo no estoy por ahí perdiendo el tiempo de fiesta. Me centro en él, me pongo manos a la obra. Todo tiene sus pasos. Cuando ya has llegado al paso trabajando con tu habilidad que se te da bien y estás ingresando más que un trabajo normal, cuando ya estás ingresando más de 10.000 euros, 10.000 dólares al mes, es cuando inviertes dinero. Cuando inviertes dinero en otras cosas y tu dinero trabaja para ti. Entonces es cuando ya te viene dinero
por otros lados y tú no estás trabajando, sino tu dinero trabaja para ti. Pero tienes que entender, máquinas, que todo va paso a paso. Tener paciencia, ir paso a paso, no perdáis el tiempo y todos vamos a llegar donde queréis si trabajáis, si no os dais por vencidos y si creéis en vosotros mismos. Porque si no crees que tú lo puedes hacer, lo siento, querido amigo, pero nadie va a creer por ti, ¿ok? Ya dos, desde Las Vegas, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, repostearlo en vuestro Instagram, en las stories, para poder ayudar a más gente, para poder llegar a más gente, porque recordad una cosa, en esta vida, si deseáis el bien a los demás, si trabajamos juntos, vais a llegar más lejos. Otro consejito que os doy, los contactos lo es todo. Por lo tanto, nunca sabes a quién puedes ayudar. Imagínate que reposteas este vídeo, ayudas a un amigo tuyo a hacer dinero. Cuando ese amigo tuyo está haciendo dinero, se va a acordar de ti, porque gracias a ti está haciendo lo que está haciendo. Esto es un círculo. ¿Vale, máquinas? No seáis envidiosos, no seáis egoístas, ser felices y vamos a por la salsa. Ya dos desde Las Vegas. She wanna dose, we take a dose, 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 shake shift, shake shift, a shake shift. Máquinas, bienvenidos a otro vídeo, ven aquí, no te asustes. Diamara, que es que no está acostumbrada. Hola. A estar en cámara. Okay, mi amiga Diamara, ¿de dónde eres? De Cuba. De Cuba, ok, cubana. Papi, se dice papi allí, ¿no? ¿Sí? Papi chulo. Ok. Pues estamos con Diamara, se ve, como veis, se ve muy bien, entrena duro, date una vuelta para que vean exactamente. Vamos a entrenar hoy, vamos a darle caña para que veáis que podemos, chicos y chicas, entrenar juntos, ¿vale? Se puede hacer lo mismo, puede entrenar en pareja, con amigos, con amigas, con vuestra abuela, con vuestro tío, con vuestro hermano, España, vuestra hermana, y Cuba. España, Cuba, México, todos, ¿vale? Así que vamos a hacer un entrenamiento, os voy a llevar por él, vamos a darle caña. ¿Vamos a darle caña o no? Duro, vamos a darle duro. Vamos a hacer aquí un poco de HIIT, ¿sabes el HIIT? Sí, más o menos. Más o menos, más o menos. Ok, HIIT es alta intensidad, ¿vale? Vamos a mezclar un ejercicio como un push-up, vamos a hacer un burpee que se llama, es decir, saltamos, hacemos un burpee, que también hacemos un push-up, vamos a entrenar pechito, ¿ok? Tetitas. Tetitas, ¿ok? Tetitas y luego vamos a saltar a la caja, que es bastante alta, ¿vale? Podéis usar un banco en la calle, la lo que sea. La silla de tu casa. La silla de tu casa, muy bien, muy bien, muy bien, ¿ves? Hay que inventar, ¿vale? Por tanto, salto, burpee, ¿vale? Intensidad alta, vamos a hacerlo como hasta incluso un minuto, si podemos aguantar un minuto haciendo el ejercicio, un minuto y descansar, ¿ok? Y si no llegamos a un minuto, pues 30 segundos, ¿vale? Vamos a por ello. Ok, máquina, siguiente, vamos a hacer hombro, shoulder. Hombro, vale, vamos a trabajar el hombro. Esta vez me gusta mucho este ejercicio, esto es un ejercicio de pierna, ¿vale? Es un hack squat, pero lo que vamos a hacer es, frente a él, vamos a hacer un press hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a poder hacer hombro, le vamos a dar caña, también lo va a hacer ella sin problema. Vamos a hacer esta rutina toda van a ser entre 8 a 15 repeticiones, ¿vale? Unas 4 series, ¿vale? Así que vamos a poner importante la técnica, concentraros en hacer una negativa, vamos a cogerlo aquí. Una negativa lenta, ¿vale? Lenta y explotamos. Eso, lenta y explotamos. Queremos usar ese tempo, una negativa lenta para romper todas las fibras en la parte negativa y explotar en la parte positiva, ¿vale? Vamos a por ello. Ok, Max, que no se os olvide la espalda. Vamos a hacer un remo, aquí importante, pecho arriba, eso es, y rema, eso es, siempre pecho arriba y remamos y activamos bien la espalda, ¿vale? Se trata de estirar bien, estiramos y contraer al máximo, ¿vale? Y no echemos la espalda muy para atrás, no nos balanceemos, la mantenemos recta, ¿vale? Así que vamos a por ello, vamos a por la salsa, vamos a meterle caña a esa espalda. She wanna dose, we take a dose, 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 shake shift, shake shift, a shake shift, shake shift, shake shift. Hacer ahora pierna, que tú no quieres trabajar la pierna bien, me ha dicho que es su principal, así que vamos a hacer unas zancadas, ¿ok? Andando, aquí importante cuando hacemos la zancada que la rodilla no pase por delante de la punta del pie, la mantenemos así, es decir, la zancada la hacemos así
no lo hacemos así, ¿ok? Así. Zancadas y después, sin descanso, vamos a darle unas cadenas aquí a esta chica. Eso es. Vamos a dar unas cadenas a esta chica porque se ha portado muy mal, la vamos a atar. Y vamos a hacer que ella haga bíceps con las cadenas y yo lo voy a hacer con la barra, ¿vale? Y le metemos caña, sin descanso, muchísima intensidad. Vamos a por ello. She wanna dose, we take a dose. 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 Shake shit, shake shit, a shake shit. Decimos bye, Diamara, ya nos despedimos. Hay que decir adiós tan pronto, a los máquinas. Los llamo los máquinas. Mucha salsa. Mucha salsa, ¿no? Necesitamos más salsa. Más salsa, necesitamos más salsa. Bueno, ¿te has pasado bien o no, Diamara? Buen entrenamiento. Como sabes, le caña a máquinas, como podéis ver, podéis entrenar juntos. Si necesitáis ayuda, ya seáis chicas como Diamara, ya seáis chicos como yo, me podéis contactar aquí, está mi página web, mi email y mi Instagram. Me podéis mandar un mensaje directo si queréis un programa personalizado para veros bien salsa. Ok, para veros bien salsa y disfrutar de la vida. Os voy a dejar aquí el Instagram de Diamara, ¿vale? Aquí os lo dejo, ahí, ¿vale? Y mi Instagram aquí, ¿vale? Así que nada, mucha salsa. Cualquier país que se hable español en el mundo está lleno de salsa. Latino. Ya sea Cuba, ya sea España, México, Brasil, Puerto Rico. Bueno, la lista continúa, ¿vale? Así que un saludo a todos, os queremos muchos. Y otra cosita, si quieren ver más a Diamara en el canal, ¿qué tenemos que hacer? Reventar el like. Vale, muchos likes. Muchos likes. Si llega esto 10.000 likes, vamos a hacer otro vídeo con Diamara. Aquí está. Y vosotros elegís qué hacemos con Diamara. Hacemos un vídeo que sea, ¿eh? Mucho pero no, más. Pero no seáis malos, ¿vale? Un saludo. Chao.